Y además se ha demostrado a través del tiempo que esta es una de las vacunas que protege contra más variantes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se ve desde luego una disminución en el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes graves, de pérdidas de vidas humanas, pero hay que seguirnos cuidando. Es muy probable que año con año tengamos que estar recibiendo una dosis de refuerzo y no sabemos exactamente si en este momento van a ser las mismas o vamos a poder aplicar otras, pero en este momento, sobre todo preparándonos para la temporada invernal y que ya se siente una baja en las temperaturas, debemos estar todos protegidos.